Estas son las noticias nacionales por NTR Medios de Comunicación. Disparos en evento de Trump. Violencia es irracional e inhumana, condena AMLO. De acuerdo con primeros reportes, agentes del servicio secreto escoltaban a Donald Trump durante su visita al estado indeciso de Pensilvania, cuando de forma inesperada comenzaron a gritarle «agáchate». En ese preciso momento, el magnate estaba mostrando una gráfica con los números de cruces fronterizos cuando comenzaron a sonar explosiones entre la multitud. Incluso en imágenes que circulan en redes sociales se puede ver a Trump extendiendo su mano derecha hacia su cuello y parecía que su rostro estaba manchado de sangre, al igual que la oreja derecha. A pesar de esto, el candidato salió a pie y con el puño en alto. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los disparos en el evento de campaña de Donald Trump, esto al considerar que la violencia es un acto absurdo e inhumano. Sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump, la violencia es irracional e inhumana, escribió el mandatario en su cuenta de X, antes Twitter. Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, también se pronunció en contra del violento ataque que sufrió el candidato presidencial republicano. Mientras que las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores desean la pronta recuperación de Donald Trump. Migrantes en México, ¿de qué países provienen las personas que solicitan asilo en nuestro país? El conflicto de la migración en México comenzó a empeorar en octubre de 2018 debido a la entrada de caravanas migrantes de países centroamericanos. Honduras es el país latinoamericano que encabeza la cifra de migrantes que solicitaron reconocimiento de la condición de refugiados al acumular a 172.596 personas, de acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. De acuerdo con la institución dependiente de la Secretaría de Gobierno, después de Honduras, sigue Haití con 128.328 peticiones de asilo, Cuba con 68.188 solicitudes, le sigue Venezuela con 39.230 postulaciones y El Salvador con un total de 36.436. Jornada laboral de 40 horas. Claudia Sheinbaum pide consenso con empresarios antes de reducirla. La reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en México no es opción prioritaria para el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, quien dijo que antes de impulsarla es necesario consultar con empresarios, así como pasar las reformas del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa este miércoles 10 de julio, la virtual presidenta electa dijo que las prioridades de Morena y aliados en el Congreso serán las 20 reformas que promovió el presidente López Obrador, así como impulsar que los programas sociales lleguen a nivel constitucional. Con ello, se espera que el próximo periodo de sesiones, que será de septiembre a diciembre, se voten algunas iniciativas como la reforma al Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, el salario mínimo sobre la inflación, entre otros. Insistió que además hay prioridades como la tecnificación del campo, la Ley Nacional del Agua, la no reelección, entre otras cosas. Claudia Sheinbaum no respondió si está a favor o en contra de la reforma laboral de 40 horas y dijo que es necesario seguir avanzando, así como aumentar el salario. Además, justificó que hay muchas áreas de la economía y de trabajadores del Estado que ya tienen 40 horas y que es necesario un trabajo de consenso. Norma Piña alerta sobre reforma al Poder Judicial. No llegará el más capacitado, sino el más popular. La ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, le pidió al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que abran las puertas para discutir las consecuencias que puede tener la reforma judicial. En la clausura del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, afirmó que, aun cuando es necesario un cambio, este se debe hacer para acercar la justicia a las víctimas. Ya no llegará la persona más capacitada al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular. La que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este Encuentro Nacional
Violencia pudre aguacate. Comerciantes denuncian subida del 40% en precio por esta causa. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC, denunció este lunes que el precio del aguacate subió un 40% en los últimos dos meses como consecuencia de la violencia del crimen organizado y la suspensión temporal de la exportación de este fruto a Estados Unidos. El flagelo de la inseguridad, que hoy en día tiende a normalizarse, es un factor que provoca una mayor inflación y termina por impactar la economía familiar, señaló la APEC en un comunicado en el que se refleja que la canasta básica alimentaria ha aumentado su valor promedio en casi 19 pesos. El organismo empresarial recordó que a mediados de junio pasado, Estados Unidos suspendió las inspecciones al aguacate en Michoacán, estado que lidera la producción nacional del fruto, por problemas de seguridad después de agresiones contra dos funcionarios estadounidenses. En su pronunciamiento, la ANPEC lamentó los efectos resultantes de dichas acciones. La corporación extendió su denuncia al comercio con otros productos agrícolas que se ven expuestos al chantaje carretero de las pandillas que cobran un ilegal peaje para garantizar el tránsito seguro de las mercancías en carreteras. Por ello, pidió al próximo mandato de la presidenta electa Claudia Sheinbaum tomar cartas en el asunto de manera eficaz y garantizar la seguridad a lo largo de la logística de traslado y suministro de la producción agrícola del país. Estas fueron las noticias nacionales por NTR Zacatecas. Síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima semana.